Audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software. Hoy contamos con la grata presencia del licenciado José Bernaza. Vamos a estar tocando justamente un tema muy importante, presten atención, cómo llegar preparados para la facturación electrónica. Voy a comentarles un poquitito a todos los que se van sumando. El licenciado es coordinador del proyecto CIFEN de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Coordinador, así como dije también, ¿verdad?, de servicios al contribuyente de la Dirección de Asistencia al Contribuyente y de Créditos Fiscales de la SED. Coordinador del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional, con 15 años de experiencia en la administración tributaria. Responsable de la implementación del software de facturas y retenciones virtuales TESACA. Responsable del proceso de capacitación sobre temas tributarios a contribuyentes y ciudadanía en general. Ex jefe del Departamento de Procesos Funcionales de la DACCFC, en donde se desarrollaban productos como la modernización de procesos del RUC, actualización de datos y todos los demás procesos virtuales, realizados desde la implementación del sistema Marangatú. Responsable de la implementación del proceso de calidad bajo la norma ISO 9000 en la administración tributaria para los procesos de cobranzas y créditos fiscales. Responsable de las mejoras en el proceso de cobranzas de la administración tributaria. Capacitador y representante de la SED en varios eventos, congresos y seminarios a nivel nacional e internacional. Qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, licenciado José. ¿Cómo está? Buenos días a todos. Buenos días. Para mí un gigantesco placer poder acompañarle una vez más. Como le decía, licenciada Noelia, hice un pequeño, y le quiero contar eso a la gente, un pequeño cambio en nuestra agenda. En principio tenía que ser solamente yo quien iba a hablarles sobre lo que es factura electrónica. Pero queremos, me acompañan dos bellísimas damas, una de ellas es la señora Karina Peralta, jefa del Departamento de Procesos Funcionales, y me acompaña también la economista Andrea Riera,
que es la persona que está detrás de todo lo que es la implementación del software Ekuati. Queremos hacerles, con la ayuda de estas dos damas, un pequeño demo de lo que es Ekuati. ¿Y por qué cambié eso? Yo cambié, les cuento que cambié ayer a la tarde nomás, porque la vez pasada, cuando hicimos un webinar, algunos contadores demasiado mucho me retaron porque quieren ver ya cómo es el producto. Entonces, con Andrea y con Karina queremos hacer una pequeña demo de lo que es, de cómo funciona el Ekuati para que la gente vea que ya es una realidad ese producto. Y después, bueno, vamos a hablar a lo largo de esta charla de qué es lo que se viene con factura electrónica, cómo avanzamos, qué hicimos y cuál es el futuro de factura electrónica, que es algo que ningún contador profesional o contribuyente va a poder dejar de lado por la conveniencia que esto genera a la hora de generar comprobantes, ¿verdad? O de recibir comprobantes. Inclusive, y vamos a ver cómo a lo largo de la charla, cómo les va a afectar esto en su vida diaria, comercial y tributaria. Excelente, licenciado. Me encanta este tema. Es realmente apasionante cuando uno conoce bien y entiende qué se trata y vea realmente los beneficios y toda la bondad con la que va a poder contar a partir de la implementación. Y justamente para eso queremos saber, ¿a partir de cuándo está reglamentada la utilización de la factura electrónica y cuál es la resolución que la reglamenta? Y miren, nosotros tenemos hoy día, ya hace poco, el 10 de agosto en realidad se emitió la última resolución que afecta a CIFEM, que es la resolución general 95, la firmó el viceministro Orue, y por primera vez, para nosotros es un hito demasiado importante este, porque por primera vez se obliga a algunos contribuyentes a empezar a emitir comprobantes de forma masiva. Ustedes saben, siempre les cuento, de que desde el 2018 empezamos con este proceso. 2017 en realidad, ¿verdad? En 2018 se emitían las primeras facturas y tuvimos unos 4 años en medio de la pandemia también que estuvimos desarrollando el sistema con la ayuda de las empresas. Y hoy vimos que la oportunidad era masificar el producto. El producto tiene que llegar a la gente. Tenemos que llegar, mi sueño es que lleguemos a 1 millón de contribuyentes de los por lo menos 1.400.000 que tenemos hoy día. Y eso tiene que pasar de aquí a poco, a 2 o 3 años debería ocurrir eso, ¿verdad? Entonces, hablé con todos los directores, me ayudaron mis colegas que están conmigo hoy y pudimos emitir la resolución 95, que lo que hace es ponerle plazos máximos a las empresas que hoy ya están dentro del sistema y habilitar la tercera etapa del sistema CIFEN, que es la voluntariedad abierta, donde cualquier contribuyente, sea del tamaño que sea, no importa la actividad económica que lleve adelante, va a poder sumarse a CIFEN y va a poder empezar a emitir comprobantes electrónicos. Porque como saben, hasta hoy nuestro proceso era, digamos, controlado. La administración, las empresas se postulaban y la administración le decía sí o no, ¿verdad? Dependiendo de cómo veía su movimiento operativo, cómo veía la emisión de sus comprobantes, cuántos recibía, cuántos emitía, le decíamos sí o no, ¿verdad? Desde el 1 de abril del año que viene ya no va a ser así. Cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de persona va a poder entrar a CIFEN y va a poder empezar a emitir comprobantes electrónicos. Entonces, para nosotros, la resolución 95 es un antes y un después de lo que estábamos haciendo y, por supuesto, esto con la ayuda de todas las empresas, ¿verdad? Entre los que están ustedes, que también están, en la última vez que hablamos, estaban desarrollando en Starsoft una solución que iban a disponibilizar para sus clientes, ¿verdad? Entonces, todo eso hizo que el mercado madure, el mercado crezca, el mercado se haga más importante. Y nosotros, a partir del 1 de abril, vamos a tener, si todo sale bien, 260 contribuyentes que van a estar full emitiendo comprobantes electrónicos y le vamos a abrir la puerta a cualquiera que quiera entrar dentro del proceso también desde ahí. Y por otro lado, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la conversación que desde el año 2023 vamos a empezar también a obligar a otros sectores de contribuyentes que van a tener que emitir factura electrónica en todas sus operaciones y con todos los documentos. Entonces, todo eso quiero hablar un poco con ustedes en este tiempo que ustedes me dan y les agradezco una vez más por la oportunidad de acercarnos a la gente. Ustedes tienen un público muy importante y quiero aprovechar esa oportunidad para llegar un poco a ellos. Así mismo, licenciado, justamente esa es la idea, ¿verdad? Poder trabajar en conjunto para facilitarle también a todos los contribuyentes, por supuesto, a todos los clientes, a todos los amigos y a todos los que se van sumando, porque sabemos que esta es una capacitación abierta, es libre, gratuita, y justamente lo que queremos ser esos brazos para poder ayudar y que el contador, que es el que realmente va a realizar todos estos trámites, digamos,
digamos, todas estas reglamentaciones, ponerla entonces puesta en marcha y poder nosotros desde nuestro espacio facilitar y ayudar un poquitito también con todo el trabajo que tiene la SED. Así que bueno, adelante, licenciado. Estoy viendo que vamos a compartir también algunos temas, entonces la pantalla también va a estar acá disponible. Entonces quedamos con ustedes. Ah, también dar la bienvenida, por supuesto, así como me dijo que van a estar trabajando allí con usted, la licenciada Karina Peralta y la licenciada Andrea Riera también. Entonces, muchísimas gracias por estar también apoyando en este día. Excelente, muchísimas gracias. Y quiero aprovechar eso que usted decía, que me parece fundamental, ¿verdad? Este producto Ecuatiano no iba a ser, OSIFEN no iba a ser posible sin la ayuda de las empresas privadas y de los demás ciudadanos paraguayos que colaboraron. Nosotros implementamos un producto que creció y nació gracias al sector privado. Esta es uno de los ejemplos más importantes para mi gusto en colaboración público-privada. Y el producto que hoy ya es una realidad y es una realidad muy importante. Estamos hablando de casi 10 millones de comprobantes ya emitidos. Fue gracias a la ayuda del sector privado, ¿verdad? De ustedes, las empresas que confiaron en el producto y que nos colaboraron en este proceso. Entonces, esa parte no quería olvidar. Qué bueno, Vamos muchas gracias. Sí, un dime, Juan. poquitito, una pequeña introducción, licenciada Noelia, Sí. es el proceso. ¿Por qué? Porque hasta ahora hay gente que todavía no entiende bien qué es lo que es la factura electrónica. Entonces, quiero, como le dije antes de empezar, la idea es que esto sea práctico, la idea es que la gente vea con sus propios ojos cómo funcionan las cosas para que puedan entender algunas cuestiones. Y ahí quiero ir con esta primera lámina, que es la lámina que lastimosamente no puedo dejar de mostrarles a la gente, porque todavía hay discusiones sobre esto, ¿verdad? El otro día, la semana pasada, nomás discutía con un contador amigo y me decía él, pero la factura electrónica no tiene validez jurídica, no tiene una legislación que le ampare, me decía, ¿verdad? Entonces, esta lámina que ustedes ven acá, yo ya saqué de mis presentaciones 3 o 4 veces y vuelvo a meter otra vez para que la gente tenga como ayuda a memoria. Eso que les mencionaba, nosotros hoy tenemos dos leyes que, digamos, son la base, el cimiento de lo que es factura electrónica, ¿verdad? La primera ley es la 4868, se emitió en el año 2013 y es la ley de comercio electrónico. Esa es la ley que le da a la factura electrónica y a todo lo que sea comercio electrónico entre partes, de la validez jurídica, ¿verdad? Y dice justamente los artículos 32 y 33. Hablan directamente de validez tributaria, comercial y financiera, ¿verdad? Entonces, está asentado sobre una ley, no es que nosotros esto unilateralmente desde la SED lo estamos impulsando, nosotros nos sentamos en esta ley y con esta ley estamos trabajando desde el comienzo. Y después hay otra ley muy importante, que es una ley que está bajo el ámbito del Ministerio de Industria y Comercio, que es la ley 4017 del año 2010. Esta ley es todavía un poco más vieja que la anterior y habla de la firma digital. Entonces, esas dos leyes son las que sustentan todo lo que hoy estamos haciendo con factura electrónica y con la colaboración del sector privado. Esta es una segunda lámina que también ya saqué varias veces y vuelvo a meter porque hay ahí todavía una pequeña confusión en lo que es, en qué es lo que es IFEN y qué es lo que es Ecuatia. Yo normalmente siempre hablo de IFEN y me olvido del producto, ¿verdad? Entonces, la idea acá es mostrarle un poco a la gente que entienda con dibujitos cómo estamos y qué es lo que estamos haciendo. SIFEN es el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional. Es todo el sistema, así como el sistema Marangatu. Este es un sistema autónomo, un sistema independiente, un sistema que no depende del sistema Marangatu para funcionar. Y es el sistema grande, el sistema que está dentro de la SED. Y ese sistema tiene hoy dos productos. En el futuro tendría seguramente un par de productos más. Y son el Ecuatia, que es una solución informática que se desarrolló para grandes y medianos facturadores. No estamos hablando de grandes y medianos contribuyentes. A nosotros acá no nos importa la cantidad de dinero que gana una empresa. Nos importa la cantidad de transacciones que realiza. O sea, cuántas facturas emite por mes o por año y cuántas facturas recibe por mes o por año. Entonces, ¿por qué hablo de Ecuatia? Porque ahí ese software necesita un desarrollo importante del lado de las empresas. Lo que hace la SED es disponibilizar unos servicios en Internet, unos servicios web, le llaman los informáticos,
Y la gente se conecta desde sus computadoras o desde sus servidores, las empresas se conectan a la Ecuatía y envían documentación sin que haya intervención humana, ¿verdad? El cajero genera la factura, envía a su servidor interno y desde su servidor viene eso al sistema SIFEN, se autoriza la factura y se devuelve. Y desde ahí ustedes o las empresas envían una copia de esos documentos a sus clientes, a sus clientes finales, ¿verdad? Eso vamos a ver también en la práctica, ¿verdad? Y la otra solución es esta, es el Ecuatiahí. El Ecuatiahí está pensado para pequeños facturadores. ¿Y por qué para pequeños facturadores? Porque el Ecuatiahí tiene una sola limitación. En realidad, cualquier tamaño de empresa puede hacer uso del Ecuatiahí, pero el Ecuatiahí tiene una limitación que es que está atado solamente a un punto de expedición y a un establecimiento de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, yo, José Bernaza, profesional independiente, voy a poder, abogado, quizás, pues les pongo de ejemplo nada más, ¿verdad? Voy a poder usar Ecuatiahí en vez de lo que hoy uso, que es el TESACA, para poder emitir mis comprobantes. Yo me voy a entrar a una página del sistema SIFEM, voy a generar ahí mi factura, y esto es lo que queremos mostrar después con la ayuda de Andrea y con Karina. Y voy a enviar a la SED directamente esos comprobantes, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahí, para que tengan una foto de cómo se mueve y de cuando hablamos de SIFEN o cuando hablamos de Ecuatiá o de Ecuatiahí, de qué hablamos, es esto que ven en esta lámina. Y ahora vamos a, esto es el Ecuatiahí. Esto funciona en un celular, esto se adecua a cualquier tipo de pantalla, se adecua a una tablet, se adecua a una computadora personal, a una computadora de escritorio, o se adecua también al celular de ustedes, que es lo que todos los días tenemos en las manos, ¿verdad? Entonces, desde su celular, con conexión a internet, por supuesto, ustedes van a poder emitir sus comprobantes y, para que se queden tranquilos, no consume gran cantidad de datos emitir una factura. Son mínimos megas son los que se generan o va a consumir desde sus celulares o de su plan de internet para poder emitir esos comprobantes, con la ventaja que van a poder hacerlo en cualquier momento y con la sola necesidad de tener el celular en la mano. Entonces, yo le voy a dejar mi lugar a la economista Andrea Riera para que ella pueda ayudarnos un poco con esta demo. Y sigo yo con ustedes. Voy a apagar por un segundo mi cámara para que no vean todas las bambalinas. Bueno, perfecto, excelente, licenciado. Muchas gracias. Mientras esperamos a la economista, entonces, Andrea Riera, voy a aprovechar para saludarle un poquitito a toda nuestra audiencia que nos están viendo desde Asunción, desde Santa Rita, desde Encarnación, desde Altos, desde Nueva Colombia, desde Concepción, desde San Bernardino, desde Fernando de la Mora, desde Caaguazú, desde Mingaguazú, desde Upacaraí, desde Villarrica, desde Coronel Oviedo, desde Limpio, desde Luque, desde Ciudad del Este, desde Areguá, desde Nueva Esperanza y desde Pedro Juan Caballero. Qué gusto, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en cada encuentro, gracias por estar allí y bueno, recuerden que también al finalizar tendremos el sorteo de un hermoso termo artesanal de Starsoft. Así que vayan también realizando sus preguntitas que vamos a ir pasando todo a este equipo maravilloso de la SED que hoy nos acompaña al frente con el licenciado José Bernaza. Muchísimas gracias. Ahora vuelvo a compartir, licenciada Noelia, mi Sí. pantalla para que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo acá con la licenciada Andrea Riera. Perfecto. Esto es, espero que estén viendo, ¿están viendo? Sí, están viendo, Sí, perfecto. se está viendo, se está viendo. Sí. Les estoy siguiendo también por Facebook para que los contadores no me reten tanto, para que no me vayan. Perfecto, Pero muchas entonces gracias. ahí la licenciada Sí. Andrea está ingresando, logueándose a lo Sí. que es el sistema de Ecuatiahí, y van a ir mostrando algunas cuestiones, ¿verdad? Ese es el perfil del cliente. En ese perfil que ustedes ven ahí en pantalla, van a poder
personalizar, digamos, el software, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros tenemos todavía la figura de lo que es el timbrado. En esa pantalla ustedes van a poder personalizar todo eso. Incluso si yo decido usar para una empresa que tiene un logotipo, que tiene todo eso, ese logotipo se puede importar y las facturas que ustedes emitan desde el sistema Ecuatiaí van a tener el logotipo de la empresa que ustedes usen, ¿verdad? Si es, por ejemplo, una unipersonal o una pequeña empresa con pequeña facturación, van a poder ustedes tener logotipo, tener todos sus datos de la empresa, van a poder hacer pequeñas campañas de marketing en las facturas que emitan. Todo eso van a poder hacerlo a través del software de Ecuatiaí. Andrea, sigamos. Lo que ven a la izquierda es el panel de control, digamos, de este software. Este software, hay que aclarar, este software no se va a instalar en ninguna computadora. Ustedes van a entrar, así como entran en el sistema Marangatú hoy, a una URL, a una dirección en su navegador de internet, y desde ahí van a tener acceso al sistema. Se loguean con su usuario y contraseña, y también desde ahí van a manejar lo que es la firma electrónica, que quiero recordar una vez más, la SED va a disponibilizar de forma gratuita para los contribuyentes que utilicen el sistema de Ecuatiaí, y eso, esa firma electrónica va a tener una validez de 2 años, que como siempre, como digo siempre, seguramente después el Estado paraguayo, la SED, van a decidir si es que esa firma se sigue otorgando de forma gratuita a los contribuyentes para que puedan seguir dentro del proceso. Esto se hace a modo de incentivar a que la gente use esta solución y que vayamos dejando de lado el papel de a poco. El sistema de Ecuatiaí es, vamos a decir que es, y quiero hacer una ejemplificación que siempre uso, ¿verdad? Yo me puedo ir a una sastrería para hombres, por supuesto, ¿verdad? Y puedo decidir, puedo tomar, necesito un traje porque esta noche se casa mi hermana, ejemplo, ¿verdad? Yo tengo dos opciones. Tengo la opción de comprarme un traje hecho a medida, donde me voy y el sastre me va a tomar las medidas y el traje me va a quedar como un anillo, ¿verdad? Sin embargo, yo puedo optar por la segunda opción, que es más rápida, quizá más barata, y puedo comprar un traje prehecho. Y lo que hacen es, ellos me ajustan el ruedo y listo, ¿verdad? Ese traje evidentemente no me va a quedar tan bien, no me va a sentar tan bien como el traje hecho a medida, pero cumple la función. Eso es lo que hace Ecuatiaí. Ecuatiaí no es un software que va a solucionar todos los inconvenientes de los contribuyentes, porque en algún momento ya me dijeron, este se va a poder unificar o voy a poder unificar yo con lo que es mi software de facturación que uso actualmente. Y probablemente no, ¿verdad? Porque cada contribuyente usa un software diferente. Puede ser uno desarrollado por Starsoft, puede ser uno desarrollado por otra empresa, ¿verdad? Entonces, eso es medio complicado de hacer. Ahí lo que están viendo, lo que está haciendo la licenciada Andrea es ir cargando los datos en una base de datos que tiene el sistema. En una base de datos, acertó hasta mi talla, acertó Andrea. Tiene buen ojo para eso, evidentemente. Entonces, lo que ella va haciendo es cargar en una base de datos todos los datos de ese producto. Cuando el contribuyente se acerque a la caja para pagar el producto, entonces ya no tiene que volver a cargar todos estos datos en el sistema. Sino directamente lo selecciona de una lista, esa lista que ven ahí, esa carga se puede hacer previa a la atención al cliente. Entonces yo tengo una base de datos de precios y de productos donde yo al seleccionar el sistema ya me va a ir trayendo toda esa información, ¿verdad? Y esto es ya directamente para, supongamos que yo ya estoy en la caja, el cajero va a cargar mis datos y vamos a hacer una simulación de cómo funciona el sistema de Ecuatiaí. Me parece que yo voy un poco más rápido de lo que va la imagen, así que por favor les pido un poquito de paciencia ahí. Ahí nosotros tenemos dos modalidades, está mostrando la licenciada Andrea, hay dos modalidades, la básica o la avanzada. Yo puedo tomar la básica y voy a cargar unos pocos datos y esa factura va a quedar emitida, o puedo tomar la avanzada en caso que necesite que me despliegue el sistema más datos, más campos para poder llenar. Entonces vamos a ir por el avanzado y vamos a ir simulando que yo me estoy comprando un traje, una sastrería, para que tengan una idea. Ahí marcamos nosotros el tipo de transacción. Como ven ahí, Andrea está cargando como venta de mercadería.
el tipo de impuesto al que está afectado. Puede ser IVA, renta o ambos productos, ¿verdad? En este caso vamos a seleccionar IVA. Vamos a definir en qué tipo de moneda vamos a hacer la factura, porque la factura también se puede hacer en otro tipo de moneda. En este caso vamos a hacerlo en guaraní para que sea más fácil y más entendible. Y vamos a cargar los datos del receptor, ¿verdad? En este caso yo soy contribuyente, entonces vamos a cargar ahí. Andrea va a poner mis datos personales y me va a ir cargando el sistema. El dígito verificador es 9. Como ven, al cargar ahí el número de cédula, el número de RUC del receptor, porque en este caso ella cargó como contribuyente, entonces ahí directamente el sistema trae los datos desde el sistema Marangatu, trae los datos míos como contribuyente, ¿verdad? Sí, lo que hace Andrea es cargar ahí el correo electrónico para que a mí me pueda llegar ese correo electrónico, esa factura en el correo electrónico, y con eso yo pueda tener un backup también, mi correo, en el correo que yo quiera decir en ese momento, ¿cómo se llama? Yo quiera recibir esa factura, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema va a enviar este correo del receptor, digamos que es opcional, porque el sistema igual, cuando hagan uso del EquatIAI, va a enviar al correo electrónico de que yo tengo registrado en el sistema Marangatu, y también a la vez me va a enviar en el correo que yo esté cargando acá como receptor, ¿verdad? En este caso, ella está cargando mi correo electrónico de la oficina, y yo tengo, por supuesto, registrado el correo electrónico particular en el sistema Marangatu. Entonces iría llegando a esos dos correos electrónicos. Ahí si yo le doy, tengo dos opciones, o cargo el código del producto, si es que me lo sé de memoria, cargo el código del producto, o le doy buscar ítem y vamos a ir directamente a buscar ítem dentro de la tabla que yo haya creado anteriormente, de la base de datos que yo creé anteriormente. Entonces, como ven ahí, lo que Andrea había cargado, el código 123, el traje masculino talla 42. Grabado al IVA 10% y directamente el sistema me trae todos los datos de ese comprobante, ¿verdad? Ya no es necesario que yo factura por factura que vaya generando, vaya cargando los documentos uno a uno o los campos uno a uno, ¿verdad? Entonces, hay un campo de descuento. Si Andrea está de buen humor, ella es la cajera, recuerden, y me quiere dar 3 puntos, me va a dar ese descuento del 10% que me está dando ahí, que también el sistema va a calcular de forma automática, ¿verdad? Acá ya se cargan los últimos datos, que son los datos de la operación, si la factura va a ser al contado o a crédito, si va a pagarse en efectivo o con tarjeta, cheque, con cualquiera de los medios de pago aceptados en nuestro país actualmente. Y con eso ella termina de cargar los datos de esa factura. Ahí, como ven, ese es el documento, se hace una vista previa de lo que va a ser el documento. Ahí donde dice Ecuatía, y eso no va a salir con Ecuatía, y ahí va a salir el nombre de la sastrería de Andrea, y que va a decir, no sé, Andrea, lo que sea, ¿verdad? No estoy con mucha creatividad hoy para que ayudarme con Andrea. Entonces, ahí sí, para que vean, eso no va a salir así. Ahí están los datos donde el cajero va a poder confirmar cuáles son los datos que se cargaron. Y se puede volver a editar el comprobante en caso que se den cuenta o directamente enviar, ¿verdad? Vamos a hacer el envío. El documento fue procesado, fue generado. Eso ya tiene la respuesta. Y acá hay un último paso. Ustedes saben que tenemos que firmar el documento. Esa parte no nos olvidamos, ¿verdad? Acá el sistema les va a pedir otra vez su usuario y su password. Y con eso el comprobante va a quedar firmado dentro del sistema Marangatu. Este proceso de firma de un documento va a ser a menudo en el sistema Marangatu a partir del año que viene, porque cuando ustedes quieran hacer algún trámite, van a firmar también de esta manera que está haciendo Andrea ahora los documentos dentro del sistema. Por ejemplo, para solicitar una facilidad de pago, van a firmar documentos para solicitar un certificado de cumplimiento. Una vez que tengan su certificado electrónico, su firma electrónica, todos los documentos dentro del Marangatu van a ser firmados de esta manera, ¿verdad? Por una cuestión de seguridad del propio contribuyente. Ahí el último paso es poner un PIN. Eso cuando vengan aquí a que nosotros les concedamos o les emitamos sus certificados de firma electrónica, van a crear un PIN que va a ser solamente de ustedes. Con ese PIN se firma el documento. Y ahí Andrea nos va a mostrar cómo el sistema. Esto que está ocurriendo en
en la vida real y en ambiente de test, digamos, ambiente de prueba aquí en el sistema CIFER. Esto no es en producción, digamos, ¿verdad? Que es donde se emiten los comprobantes de verdad. Ahora voy a tener que entrar en mi correo electrónico institucional y ahí van a ver cómo me llega el. Vamos a poder tener que salir otra vez del partir pantalla. Bueno, mientras el licenciado prepara entonces el material que va a mostrarnos ahora, me gustaría hablarles un momentito, presentarles la nueva versión del sistema contable Expert 2021.01. Es el sistema contable más querido por los usuarios. Su sencillez y practicidad lo convierten en una herramienta indispensable para el profesional contable. Incluye la actualización con la RG 90/2021. Para más información, comunicarse al 021-492-888, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan su llamada. Así que recuerden entonces, el expert es la mejor opción para el profesional contable. También quiero aprovechar para comentarles que desde StarSoft también estamos preparándonos, por supuesto, para la facturación electrónica. Nuestros clientes, ¿verdad?, podrán también tener todo aquello que tengan sistemas de facturación, van a estar también tener integrada la facturación electrónica. Así que esa va a ser una ayuda valiosísima que aquí desde StarSoft también vamos a estar ofreciendo a nuestros clientes. Adelante, licenciado. Gracias. Ahí estoy, perdón, perdón. Sí, no, no hay problema. Estábamos visualizando la factura, estaba llegando, le dimos ahí unos segundos para que llegue. Les vamos a mostrar ahora cómo llega la factura. A ver, ahí tenemos que volver a compartir esa, Andrea, para que pueda. Ese es el QR de la factura electrónica. A ver, todavía no se ve. Ahora sí estamos viendo en pantalla, Están perfecto. viendo, Sí, ya ok, estamos perfecto. viendo. Sí, ese es el QR de la factura electrónica. Como ven, está ahí cantidad 1, traje masculino talle 42. Me figura el precio de venta era de 1.200.000. Escucha qué caro mi traje. Me hizo un descuento de 120.000 guaraníes, el 10%, y mi total a pagar es de 1.080.000. Y acá hay dos datos demasiado importantes que yo quiero que la gente se grabe. Eso que está acá, esta mancha negra que está ahí, o negra con gris, que está ahí, es un código QR. Con ese código QR, ustedes saben que hoy para validar un documento en papel, ustedes tienen que entrar a servicios online, los que son contadores y están familiarizados con el producto, tienen que entrar a servicios online y cargar 5 o 6 datos más o menos para que el sistema Marangatú les diga, sí, este timbrado es válido. Pero ustedes no saben lo que hay adentro de la factura. Si yo con esto le tomo una foto a este código de la izquierda, el celular me va a llevar a la dirección de Cuatiá o al sistema CIFEN, al portal de CIFEN, y yo voy a poder ver esta factura dentro del sistema CIFEN con todo su detalle. Eso es muy importante y eso es una diferencia que la tecnología nos permite hacer. Si yo no tuviera un celular en ese momento, tengo este otro segundo dato que estoy marcando acá, que es el CDC o código de control. Son 44 dígitos que yo copio, me voy al sistema de la SED, al sistema CIFEN, al portal de CIFEN, me voy a la parte de consultas, pego este dato en el CIFEN y el CIFEN me va a traer ese comprobante así tal cual como yo lo estoy verificando acá, ¿verdad? Eso es demasiado importante que la gente entienda. O sea, para los contadores también el proceso va a ser mucho más abreviado de lo que es hoy con el mundo papel. Entonces, la tecnología, todo este tipo de cosas, nos permite resolver. Andrea, me parece que esa es la manera de lo que teníamos que encontrar a la gente. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Andrea y a Karina por la ayuda valiosísima que nos prestaron, poder mostrar un poquitito en ambiente de test lo que es el sistema CIFEM, cómo funciona el Ecuatia ahí.
y cómo resolver las diferentes cuestiones que están relacionadas con el producto, ¿verdad? Y voy a compartir por último una parte más de para mostrarle un poco una última cosa y después ya seguimos con la capacitación o seguimos con la charla, licenciada Noelia. Perfecto, claro que sí, licenciado. Porque este tema de hacer las cosas en vivo es medio complicado, pero los contadores pues son medio incrédulos, ¿verdad? Y siempre. Entonces hoy dije, no, les voy a aprovecharle a la señora Noelia Machuca y voy a mostrarles, ¿verdad? Me encanta, sí. El sistema Manangatú, perdón, el sistema Ecuatia ahí también tiene un módulo de consultas de los DTS, donde yo voy a ver ese comprobante. Yo me voy aquí, le doy buscar, le doy fecha, le voy a poner fecha de hoy, que hoy es el 22 de septiembre. Le voy a dar consultar y como ven, el sistema me trae todos los comprobantes que yo haya emitido y acá está el comprobante de mi sastrería que Andrea me acaba de generar. Entonces, acá también yo le puedo dar clic en visualizar y el sistema me va a mostrar esa información. Si yo fuera, vamos a suponer que yo me convierto hoy en cajero de la sastrería de Andrea. Si yo hago clic en este botón, yo me doy cuenta que al final yo no tenía que darle un descuento de 8% a José Bernaza porque en realidad es un tipo que me debe luego. Yo tenía que, del 10%, perdón, yo tenía que darle un descuento del 5% nomás, por ejemplo. Yo puedo cancelar haciendo clic en este botón y ese comprobante, pongo un motivo de cancelación. Vamos a poner cualquier cosa, Andrea, inventarle cualquier cosa. Y yo puedo, al darle a aceptar, el sistema queda cancelado dentro, o sea, el comprobante queda cancelado dentro del sistema. Así de fácil es, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los comprobantes recibidos. En este caso no voy a tener ningún comprobante recibido porque es un ambiente de prueba, ¿verdad? No tenemos quien nos emita comprobantes. Pero ustedes van a ver aquí en estas dos opciones, van a poder ver todos los comprobantes históricos que hayan emitido o recibido desde el momento mismo que se inscribieron como facturadores electrónicos en el sistema de Ecuatiay. Bueno, eso es todo lo que yo quería mostrar desde ahí. Y vamos a continuar. Le agradezco una vez más a Karina y a Andrea por la súper ayuda que me dieron. Y vamos a continuar nosotros con nuestra capacitación. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, la economista Andrea Riera y a la licenciada Karina Peralta también por estar allí colaborando con esta capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en serio. Sí. Bueno, sigamos. Esto ya no voy a mostrar. Evidentemente, todo lo que Andrea mostró que hoy hicimos en una computadora de escritorio, en una laptop, también lo van a poder hacer en sus celulares y por eso no quiero volver a repetir esa parte. La gente me pregunta todavía, licenciada Noelia, hasta Sí. hoy, ¿qué es lo que yo le gano con factura electrónica? Aunque Sí. no crea, licenciada, la gente todavía le tiene miedo al producto. De hecho, este es un paradigma que estamos rompiendo como nación, ni siquiera Así como mismo. subsecretaría de educación, ¿verdad? Y ustedes que están en el negocio de la tecnología, del software, entienden esa parte, pero de repente por ahí la gente, el ciudadano de a pie, como se suele decir, todavía no entiende cuáles son los beneficios. Entonces, estas láminas también ya las saqué miles de veces de mis capacitaciones y las vuelvo a incluir. ¿Y por qué? Porque este es el beneficio principal que ustedes van a obtener. Si nosotros suponemos, y estos son estudios que no se hicieron lastimosamente en Paraguay, nosotros, la ley nos dio un año de tiempo más o menos para implementar factura electrónica, no tuvimos tiempo ni recursos para hacer un estudio así, pero sí nos centramos para mostrarles a ustedes lo importante que es factura electrónica y cómo les va a ayudar en dos estudios que se hicieron en Colombia y en México. La otra vez hasta me retaron por qué elegimos que Colombia y México no son ejemplos de. Pero acuérdense que nosotros solo estamos hablando de un producto, no estamos Claro. hablando ni de la democracia ni de la nada por el estilo. Nosotros estamos Exactamente. hablando de un producto y estos son estudios serios que tienen el aval del Fondo Monetario Internacional que se hicieron en estos países. Por eso traemos siempre a colación, ¿verdad? Estos estudios dicen de que para la persona que emite el costo de emisión de una factura electrónica contra lo que sería emitir esa misma factura en papel por cualquier medio, ya sea autoimpresor o preimpreso, la reducción es del 78% el mundo virtual contra el mundo papel, ¿verdad?
Si yo fuera solamente facturador electrónico, emisor, yo no recibo facturas electrónicas, el costo de emisión de esos documentos, de supongamos que hoy una factura en papel me sale 100 guaraníes emitir, esa misma factura me saldría 22 guaraníes emitirla en medios electrónicos. Y si a veces soy facturador electrónico y recibo de mis proveedores facturas electrónicas, ese ahorro de dinero todavía se vuelve más importante. Ese ahorro de dinero de 100 guaraníes baja a 15 guaraníes por cada documento. Entonces, este nomás es con esto yo siempre le gano a todos los empresarios, ¿verdad? Con esta lámina, ¿verdad? Todavía no le gané a los contadores. Los contadores todavía son un poco más duros. Y esto que está acá, que es también súper importante. Ustedes saben, como hace rato hablábamos, para emitir facturas electrónicas en Ekuatiá, que sería el Ekuatiá transaccional, le decimos nosotros acá adentro, hay una inversión que hacer. Ese retorno de inversión se calcula que está entre 6 meses y como máximo 2 años. Si yo gastara, vamos a suponer que mi software implementar en mi empresa me sale 3.000 dólares. Vamos, estoy tirando montos al azar porque yo no manejo los montos de mercado. De hecho, trato de no tener mucho contacto con las empresas desarrolladoras de software en cuanto a estos temas. Temas de costos económicos, pero se estima que ese retorno de inversión de esos 3 mil dólares va a estar entre 6 o 2 años, dependiendo de las características particulares de mi empresa. Entonces, también es un costo un retorno de inversión muy rápido en comparación de lo que sería, por ejemplo, implementar un software de facturación, implementar un software de stock y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso también es otra ventaja importante. Y después esto, ¿verdad? La otra ventaja, digamos que ustedes conocen, que los contadores conocen porque viven todos los días con esto, ¿verdad? Estos ejemplos de esta foto de la izquierda son ejemplos reales de una empresa que trabaja con nosotros hoy en el sistema Cifem. Que aprovecho por suerte, por cierto, para decir que cuando empezábamos con Cifem eran 14 las empresas valientes que se animaron a trabajar con nosotros. Hoy son 260 empresas. Y todas ellas se postularon. La SED no designó todavía hoy a ninguna sola empresa y les dijo: ustedes tienen que ser facturadores electrónicos. Facturadora electrónica. Todas estas empresas, por su convencimiento y por su decisión, por su voluntad, como se dice, vinieron hasta la SED y postularon su candidatura para ser facturadores electrónicos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, con esas láminas que les estoy mostrando, la gente entendió la historia, ¿verdad? Sí, muy Bueno, y representativa realmente la imagen, licenciada, y realmente ahí uno puede apreciar una ventaja enorme en relación a todo lo que es, en primer lugar, el espacio físico que uno necesita para poder almacenar tantas documentaciones y además, por supuesto, cuidar el medio ambiente, que es fundamental. Así que valiosísimo este aporte que estamos teniendo ahora desde la SED, ¿verdad? Totalmente, licenciada. Este es un producto que digamos no es de la SED y no va a ser solamente para los contadores. Esto es un producto que va a beneficiar a todo el pueblo paraguayo, ¿verdad? Así Vamos mismo. a van a ahorrar un montón de dinero, vamos a conseguir ¿cómo se llama esto? Confiabilidad desde el punto de vista comercial a nivel con nuestros hermanos de otros países, Así mismo. porque la factura electrónica trasciende fronteras, ¿verdad? Las facturas, una empresa que tiene una matriz en el Brasil o en la Argentina, al emitir facturas electrónicas, esas facturas electrónicas llegan en segundos a estos países, ¿verdad? Tal cual. Entonces, eso también ayuda al proceso. Y no es solamente esto, usted ve solamente acá los papeles que están todos encimados y tirados en el piso, ¿verdad? Esos son lugares, yo tuve la suerte de conocer este depósito, eran depósitos enormes que tenían que estar protegidos contra la humedad, con un ambiente, con los aire acondicionados, el equipo de aire acondicionado prendidos todo el día, con sistemas de incendio para por si el papel se prendía, ¿verdad? Claro, Entonces, sí. todo es un costo para la empresa Un y costo eso es lo que enorme, se sí. va a mirar con esto, ¿verdad? Todos estos documentos se van a tener disponibles en el sistema Marangatu y en el sistema Sifem desde el momento que ustedes empiecen a emitir comprobantes. Esta parte me quiero ir muy rápido. Acá me quiero ir muy, muy rápido, no quiero ser tan enfático en esta parte, pero el proyecto de factura electrónica empieza licenciada en el 2017. En el 2018 entran las primeras 14 valientes que nos ayudaron con el proceso y en noviembre del año 2018 emiten sus primeras facturas electrónicas.
En el 2019 empiezan ya las presiones de las empresas, pero presión en el sentido correcto, digo, en el sentido bueno, ¿verdad? Porque las empresas vieron que estas 14 les fue bien en el proceso. Consiguieron lo que ellas estaban buscando y otras 136 empresas se sumaron al proceso, como dije ya hace rato, por voluntad propia. Por eso le llamamos voluntariedad controlada a este proceso, ¿verdad? Las empresas se postulaban y la sede decía sí o no. Bueno, después, en el 2020, seguía ese tema, seguían las empresas enviando postulaciones, queremos ser parte de Sisfen, nos urge tener factura electrónica. En el 2020 tuvimos que volver a sacar una nueva resolución y permitirle entrar a 33 más. En el 2020, en diciembre de 2020, el viceministro Orué firmaba el inicio del plan piloto de Coatiaí, esto que vimos con Andrea recién. Y hoy tenemos unos 10 contribuyentes aproximadamente que fueron elegidos por la SED que están emitiendo en producción facturas, ¿verdad? Y esto es lo que se viene en el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, ¿cómo nos va a afectar? Y acá vamos a empezar a mirar ya en la vida real cómo nos va a afectar factura electrónica, ya sea que seamos un ciudadano común, ya sea que seamos un contador o ya sea que seamos una empresa de desarrollo de software como lo son ustedes en Star Software. De hecho, ustedes van a tener trabajo gracias a la factura electrónica y eso para nosotros es un orgullo grande, ¿verdad? En el 2022 empieza, licenciada Noelia, el primer proceso de obligatoriedad para los contribuyentes, ¿verdad? Todos estos contribuyentes, que son 260 hasta hoy, que están en el sistema con nosotros, son los primeros obligados a emitir 100% factura electrónica. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta hoy, o hasta el 31 de marzo del año 2022, en realidad, las empresas pueden entrar a Sifem, considerando que es un sistema nuevo, y pueden tener a la vez papel y pueden tener su factura electrónica. Pueden decidir si quieren que una sola caja de todas sus sucursales que están distribuidas por todo el país emitan factura electrónica, o pueden decidir si quieren que todas esas cajas lo hagan de esa manera, ¿verdad? Y si deciden que una sola caja, las demás todas pueden seguir usando el autoimpresor o la factura preimpresa, ¿verdad? Sin ningún problema. Ahí no hay un problema con estas empresas. A partir del 1 de abril del año 2022, estas empresas van a estar obligadas por la Resolución General 95 a emitir toda su documentación y en todas sus sucursales a través del sistema Sifem. ¿Qué es lo que nos asegura esto y por qué yo dije hace rato que esto era un hito muy importante? Porque estas empresas, o sea, el proceso se va a ir haciendo masivo cada vez más, ¿verdad? La gente va a empezar a dejar de tenerle miedo a, porque hasta ahora me dicen, ¿qué pasa si no recibo mi factura, verdad? Nosotros tenemos 8 millones, 8,7 millones de facturas más o menos, y hasta hoy no tuvimos un solo contribuyente que nos diga, yo no recibí mi factura, o no tengo mi factura en el Marangatú, o no está mi factura en el Sifem, ¿verdad? Pero ese es un proceso que hay que ir, como yo siempre le digo a la gente, tenemos que evangelizar y las empresas nos ayudan con esa evangelización, ¿verdad? Porque tenemos que sacarle a la gente la costumbre de que cuando está en la caja, le tienen que dar un papel, ¿verdad? Y eso es un proceso lento que va a demorar seguramente un par de años antes de la masificación, ¿verdad? En el 2022 también tenemos prevista la masificación de Cuatiaí. Estamos en un proceso de licitación con la ayuda del director de tecnología y toda la gente de tecnología aquí en la SED, en un proceso de licitación para comprar los certificados de firma electrónica para esos contribuyentes que se van a ir sumando al Ecuatiaí. Y seguramente la SED va a emitir, seguramente entre octubre y noviembre, vamos a estar emitiendo una resolución de cómo vamos a hacer el proceso para que la gente venga hasta acá, le emitamos su certificado electrónico y ellos se vayan con su certificado de firma digital a su casa, ¿verdad? Y puedan empezar a emitir comprobantes electrónicos del día siguiente, ¿verdad? Y este es el otro punto súper importante, licenciada Noelia. Sí. En el 2023 vamos a empezar con la obligatoriedad para otros contribuyentes. Hasta el 2022, solamente los que hoy están en el proceso, los que hoy están trabajando con nosotros y los que levantaron la mano. Desde el año 2023 vamos a seguramente, y voy a poner solamente un ejemplo porque eso es potestad solamente del viceministro de Tributación, vamos a definir cuáles son las empresas que van a entrar como facturadores electrónicas a partir del de, a facturadoras electrónicas a partir del año 2023. Y por ejemplo, y solamente pongo un ejemplo, quiero recalcar esa parte, podrían ser todas las grandes contribuyentes. Hoy tenemos casi 800 empresas que son grandes contribuyentes. Segura podría ser que ellos sean los primeros obligados. O podría ser que, por ejemplo, la SED diga a partir del año 2023,
todos los supermercados, por poner un ejemplo nada más, van a estar obligados a emitir facturas electrónicas. Y ellos van a tener, eso va a salir ahora en este año 2021, seguramente en diciembre más o menos van a salir esas resoluciones y les vamos a dar a los contribuyentes obligados aproximadamente un año de tiempo para prepararse para lo que es factura electrónica. Este es un proceso que ya no va a parar, este es un proceso que va a seguir adelante. Y si usted me pregunta a mí, yo le diría que quiero que los 1,4 millones de contribuyentes que hoy tenemos en la SED sean facturadores electrónicos, ¿verdad? Y usted seguramente va a salir a mi favor porque usted trabaja en una empresa que desarrolla software. Claro, Entonces, sí. pero sí, la idea es que todos ustedes puedan, que todos los contribuyentes del Paraguay puedan emitir factura electrónica, pero también sabemos que esa no es una realidad. Está el contribuyente muy chiquitito, el contribuyente que emite, no sé, una, dos, tres facturas al mes, que quizás no tenga los requisitos para ser facturador electrónico, y ellos van a tener que seguir imprimiendo papel, ¿verdad? O ir a una imprenta y que le den un formulario de papel. Entonces, en los próximos años, 5 años, 7 años, el proceso va a seguir creciendo, pero no va a llegar al 100%, ¿verdad? Y creemos que nunca, como en otros países, nunca va a llegar al 100%. Y mi ejemplo es Chile, por ejemplo. Chile en el año 2005 ya iniciaba esta aventura de factura electrónica y recién el año pasado, 2020, le obligaba a creo que el 95, 97% de sus contribuyentes a emitir factura electrónica. Nosotros también tenemos que recorrer ese camino. Entonces, ahí, esto hago la aclaración por las empresas, las imprentas, que siempre nos piden que la factura electrónica no sea rápida, que no sea, porque le vamos a afectar el negocio a ellos, pero lastimosamente este es un proceso que a nivel internacional se está llevando adelante, ¿verdad? Por lo que hace rato usted mencionaba acertadamente, ¿verdad? El tema del efecto verde que tiene la no emisión del papel o el no uso de papel, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Esta es la resolución 95, hablamos ya de la resolución 95, se dejaron entrar en la resolución 90, 95 a nuevos 59 empresas, 59 nuevas empresas, y se disponen medidas administrativas para la emisión de documentos tributarios. Esas medidas administrativas son que a partir del 1 de abril, del 2022, estas empresas van a tener que emitir 100% factura electrónica, ¿verdad? Esta es nuestra cartera hoy día, tenemos 260 contribuyentes y 59 fueron los que entraron al proceso. Y tenemos dos etapas de implementación, ¿verdad? El plan piloto, que fueron las primeras 14 empresas, ellas van a ser las primeras obligadas en realidad a partir del 1 de enero del año 2022, y después tenemos las 246 restantes a partir del 1 de abril, le damos unos meses más a las empresas que se sumaron después, ¿verdad? ¿Y por qué es? ¿Por qué esto es importante? Porque cada vez va a ser más normal que un ciudadano paraguayo, que quizás a lo mejor puede incluso no ser contribuyente, pueda recibir una factura electrónica de una de estas empresas. Entonces, esa es la parte que sí quiero ver con ustedes. Voy a pasar muy rápido. Hasta ayer teníamos estos números, 8.750.000 comprobantes más o menos emitidos en el sistema. Estos son los documentos que hoy el sistema CIFEN tiene disponibles para los contribuyentes. La factura electrónica, nota de crédito electrónica, nota de remisión, autofactura y nota de débito. Son cinco documentos. El año que viene, en 2022, vamos a tener dos documentos más, la factura electrónica de exportación y la factura electrónica de importación. Que eso no le afecta a la mayoría de los contribuyentes, pero sí a las empresas que se dedican a import-export. Como ven, acá está el proceso diferenciado de la cantidad de documentos que tenemos. Esta lámina lo que hace es mostrar la diferencia entre lo que es el Ecuatiá, que veíamos hace rato, y el Ecuatiaí, que es la solución gratuita. En Ecuatiaí, esto es producción, por supuesto, ¿verdad? En la vida real, digamos, ¿verdad? Tenemos 59 facturas emitidas por estos 10 contribuyentes que hoy nos están ayudando en el proceso en el plan piloto de esta herramienta, ¿verdad? Y acá te quiero volver a dejar de compartir mi pantalla y les voy a mostrar qué hacer en caso de recibir una factura electrónica, que era el tema de nuestra capacitación de hoy, licenciada Así Noelia. mismo, perfecto. Les voy a mostrar en la vida real otra vez, porque si no me dicen que soy medio mentiroso a veces los contadores. Entonces, aparte voy a compartir mi correo privado. Voy a cerrar todas las ventanas que abrimos con Andrea. Voy a compartir mi correo privado. Esto es mi correo privado, es en la vida real, como dije, ¿verdad?
Yo recibí hace unos días este correo electrónico. Espero que ya lo estén viendo. Sí, Me se confirma, visualiza. por favor. Ahí se ve, sí, Sí, ahora se ya está veo. viendo, licenciado. Sí. Yo le estoy siguiendo por el Facebook, también en el celular, licenciada, por eso nomás. Excelente, me encanta, sí. Como ven, esto yo lo recibí y esta es la factura que probablemente cualquiera de nosotros, la licenciada Noelia, el licenciado Luis, cualquiera de nosotros va a recibir hoy, que es de la gente de una empresa conocida de Delivery que se llama Pedidos Ya, que es parte de nuestro proceso. Ellos me envían un correo electrónico que llega a mi Gmail, como ven, ¿verdad? Me dicen, estimado cliente, José Bernaza, adjunto encontrará un documento tributario electrónico con número tal. Estos documentos pueden encontrarlos en esta página, ¿verdad? Y ellos me envían dos archivos que yo les quiero mostrar, que son sumamente importantes para que ustedes entiendan un poco qué es lo que es la famosa factura electrónica. Me voy a ir y voy a abrir los archivos que ya los descargué previamente para no tener que perder demasiado tiempo. Les voy a mostrar el PDF y les voy a mostrar lo que en realidad es una factura electrónica. Licenciada, ¿vos estás viendo lo que yo estoy compartiendo o todavía Sí, no? se puede ver perfectamente, Ah, licenciado. se Sí. ve. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, esto es en realidad una factura electrónica, ¿verdad? Esto que ven acá es algo que, si no soy informático, es muy difícil de que entiendas, pero este es el archivo que vos, empresario, que tenés una solución informática de Starsoft, vas a poder cargar en tu sistema, directamente copiando este código y llevando al sistema, ¿verdad? Entonces, como van a ver acá están todos los datos de una factura real, ¿verdad? Acá sale el nombre de la empresa que me emitió la factura, acá está su actividad económica, acá están mis datos, me dice que yo soy José Bernaza, me dice que pagué en efectivo y el costo de mi delivery, ¿verdad? Esto es por un delivery de comida que yo hice. Y después, otra cosa que la gente tanto me pregunta siempre, ¿qué es lo que es la firma electrónica? Y la firma electrónica, no, mucha gente cree que es firmar, así como cuando te vas a actualizar tu cédula de identidad e identificaciones, agarras un lápiz óptico y firmas encima de una pantallita. La firma electrónica es esto que ustedes ven acá en negro. Ese es el certificado de firma digital. Como ven, es una cadena de números y letras que nadie va a entender, solamente la gente que emitió ese comprobante y, por supuesto, los servidores del sistema CIFEM que interpretan esta información. Pero básicamente eso yo les quería mostrar en esta pantalla. Y después quiero mostrarles también lo que es, a ver un segundito ahí, quiero mostrarles lo que es el QD de esa factura, que es el documento que sí el ojo humano puede entender. Voy a Perfecto, volver justo acá. licenciado, tenemos una preguntita de la audiencia. Nos están Sí, dígame. consultando si la firma tiene que ser diferente a la firma digital del representante. Sí, en el caso, o sea, perdón, no. La firma que hoy la SET exige para una empresa que entra a Ecuatia es un certificado de firma que lo emiten cualquiera de las tres empresas y ese certificado de firma está relacionado a ambas personas, digamos, ¿verdad? A la persona jurídica, que es la empresa, y a la persona física, que es su representante legal. Ambos datos están dentro de la firma, dentro del certificado de firma digital, ¿verdad? Entonces, no son dos certificados independientes. Perfecto, Ahí, sí. licenciada, ¿me confirmas por favor que Sí, veas? estamos viendo pedido ya. Sí, estamos Le viendo vamos a pedido. hacer un po le vamos a hacer un poquitito de publicidad a Pedidos Ya. Pero, Esperamos pedir algo. perdónenme, pero yo tengo varias facturas electrónicas ya que me emitieron en la vida Claro, real, pero el sí. que ustedes probablemente, la persona cualquiera, cualquier ciudadano pueda recibir es esta factura de Pedidos Ya. Entonces, les muestro cómo viene el QD. Hace rato lo que veíamos, lo que van a hacer ustedes cuando usen Ecuatía ahí es esto que hicieron la gente de Pedidos Ya, poner acá el logo de su empresa y van a poder ustedes personalizar eso para que le van a poder poner los colores que quieran, le van a poder hacer todo ese tipo de modificaciones que quieran. Como ven, lo mismo que está en la factura, esto es un QD, está acá arriba. ¿Qué quiere decir QD para la gente que todavía no está familiarizada? Quiere decir Cuatiá, documento electrónico. Eso también es un nombre que nosotros le pusimos acá en Paraguay. Eso no digamos que no es internacional, no es un estándar, digamos. Acá están los datos de mi factura. Como ven, la factura es casi casi igual a la factura que se completa a mano o que se hace como autoimpresor.
Y después van a ver que tienen también los dos métodos de control que hoy tiene una factura normal, ¿verdad? Tiene el CDC a la izquierda, en este caso sale a la izquierda. Eso es potestad de la empresa que desarrolla o de la empresa como quiera hacerlo. El CDC que yo puedo copiar y llevar al sistema SIFEN y validar, o el QR, el código de control, que quiere decir Quick Response, en realidad en inglés, respuesta rápida, que ustedes le sacan una foto y también le va a llevar al SIFEN para poder validar y poder ver todo esto. Entonces, esos dos documentos son los que ustedes van a recibir en su correo cada vez que alguien les dé una factura electrónica a ustedes. Esos son los documentos que ustedes van a tener que recibir. Con un documento, si quieren, lo pueden imprimir, cosa que no tiene ni un sentido, que es el QR, ¿verdad? Y el otro documento pueden enviarle a su contador, pueden enviarle a la gente que usa su sistema o que hace uso del sistema que ustedes tengan, sea cual sea este. Y eso van a poder cargar en su sistema, ¿verdad? De hecho, por la RG90, la gente que esté afectada a la RG90, todo lo que sea factura electrónica y factura virtual, ustedes pueden darle obtener en el botón del sistema Marangatú, en caso de que sean facturadores, y ese sistema, el sistema les va a traer todas las facturas que ustedes hayan emitido y todas las facturas que ustedes hayan recibido, ¿verdad? Entonces, eso también es un poco de facilitación en cuanto a lo que es el cumplimiento de las declaraciones juradas. Licenciada, hasta ahí va lo. Excelente. Perfecto, licenciado. Queremos hacerle una última preguntita también, un poquitito Sí, en honor por al tiempo favor. también suyo y de toda la querida Sí. audiencia. Nos consultan cómo el contador tendría acceso a las facturas electrónicas de sus clientes. ¿Sería necesario que ellos provean físicamente o estaría disponible en algún lugar del sistema de la SED? Ahí, licenciada. Ese tema de físicamente les voy a poner así, ya me van a entender ustedes. Todo lo que sea físico con factura electrónica se va a desaparecer, ¿verdad? Ahí el contador tiene miles de opciones, ¿verdad? Vamos a irnos por la opción, digamos, más fácil para mi gusto, ¿verdad? Si yo fuera contador y usted es mi cliente, licenciada Noelia, Sí. yo lo que voy a hacer es le voy a decir a usted, yo quiero ser tu tercer autorizado. Usted me va a autorizar eso en el sistema Marangatú. Y yo desde el sistema Marangatú voy a poder obtener todas las facturas que le hayan emitido a usted y que usted haya emitido en caso eventual de que usted también sea facturadora electrónica, por ejemplo, por el software Ekuati. Entonces, esa es la primera opción. Sí. La segunda opción sería que usted me envíe ese correo que yo acabo de mandar, acabo de, perdón, de mostrar. Demostrar, sí. Envía mi correo. Y entonces yo ahí voy a tener toda la información. Ahí puedo ver qué hacer con eso. Puedo llevar a una planilla Excel, puedo llevar a mi software de contabilidad que uso, suponiendo que sea un contador exitoso, tengo 300, 400, 500 clientes. Es poco probable que lo haga con Excel. Es más probable que lo haga a través de una herramienta informática, por ejemplo, la de ustedes, de Star Software. Así Entonces mismo. yo puedo llevar ese Excel directamente a mi solución informática. Y tengo los datos sin tener que cargar nada. Siendo un control C, control V, yo voy a poder tener esos datos en mi sistema. Y estoy seguro que las empresas desarrolladoras en algún momento van a encontrar la manera también de que ni siquiera tenga que hacer control C, control V, que van a poder recibir directamente esa documentación en el software de facturación que ustedes venden a sus clientes, ¿verdad? O de contabilidad mismo, ¿verdad? Entonces, varias formas. Lo que sí se tiene que acabar es ese tema que en una bolsa de supermercado le lleve cada fin de mes a mis clientes, o perdón, le traigan mis clientes todas las facturas, porque ya no tiene sentido imprimir eso. Lo más fácil siempre va a ser tercero autorizado. Entonces yo entro cuando sé que es el vencimiento de la licenciada Noelia Machuca, entro, vence el 7, el primer vencimiento es ella, entro yo el 6. Descargo todos los comprobantes, con eso genero su declaración y envío. La licenciada ni se va a enterar de eso. Cuando yo le llame y le diga, licenciada, necesito mis honorarios, ahí la licenciada Noelia va a entender que ya se presentó la declaración jurada, o ella misma va a entrar al sistema Marangatú y va a revisar que se haya presentado. O la otra manera, que es un poco más engorrosa, un poco más difícil, es que la licenciada Noelia me envíe a mí por correo cada uno de los comprobantes que haya recibido, ¿verdad? Pero medio hincha pelota también eso, porque si yo soy una persona que hago muchas compras, yo para la IRP del año pasado tuve que cargar casi 1.300 comprobantes, entonces puede ser hincha pelota enviar 1.300 correos, y si tengo 500 clientes, va a ser esos 1.300 por
500. Digamos, claro, sí. Entonces, siempre la mejor opción es tercero autorizado, una herramienta probada en el sistema Marangatú que funciona súper bien y les permite representarle a sus contribuyentes. No sé, licenciada, si tenemos otra pregunta. Excelente, licenciado. Aquí realmente, bueno, han quedado algunas preguntitas, ¿verdad? Que lastimosamente por nuestro tiempo también ya no vamos a poder responder, pero de todos modos nos gustaría, licenciado, de repente, en algún momento, si tiene un poquitito de espacio, un tiempito, por ahí entonces va a poder usted mirar un poco, ¿verdad? Porque esta transmisión queda grabada. Así que recuerde que también pueden encontrar esta capacitación en nuestra página de Facebook, como así también en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, agradecerle realmente, licenciado José Bernaza, como siempre, esa buena predisposición, esa atención tan cordial que siempre tiene para con todos nosotros, ¿verdad? Que aquí solicitamos su presencia y también agradecer a la licenciada Karina Peralta y a la economista Andrea Riera por habernos acompañado hoy también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer y como siempre digo, acuérdense que yo tengo que vender un producto que de repente tiene todavía cierta resistencia. Entonces, cada vez que ustedes me inviten, yo voy a estar ahí para seguir vendiendo lo que vendo, ¿verdad? Qué Les bueno. agradezco infinitamente por el espacio, por el tiempo, y quedamos a disposición. Gracias también a Muchísimas Carlos gracias. y a Andrea que me ayudaron en este proceso para que sea todo más fácil. Por favor, los tiempos perdidos, pero cuando hacemos este tipo de cosas en la vida real, a veces tarda un chiquitito, ¿verdad? No, Así por que favor, es comprensible. Esto es en vivo, nada está editado, así que bueno, la gente también comprende y agradecemos. Al contrario, realmente somos nosotros los agradecidos con ustedes por este tiempo que nos ofrecieron tan cordialmente. Y bueno, voy a aprovechar para agradecer también a todos los que nos acompañan. Ahora estoy hablando justamente de yerba mate arcoíris. Miren lo que son en estas presentaciones bellísimas. Te presentamos la nueva yerba mate arcoíris. Elegí el sabor incomparable de nuestra yerba mate tradicional en sus distintas presentaciones, especial para el mate, para el cocido o para el tereré. Yerba mate arcoíris, orgullosamente paraguaya. Y también para acompañar justamente a estas deliciosas yerba mate, tenemos aquí justamente este termo hermoso, este termo artesanal de Star Soft. Miren lo que son estos colores tan lindos, bien primaverales. Apoyando también, como siempre, a nuestros artesanos paraguayos con este ñandutí precioso, que es también obra aquí de nuestros queridos compatriotas. Así que bueno, vamos a ver quién es el flamante, la flamante ganadora de este hermoso termo artesanal de Star Soft. A ver si podemos visualizar. Ahí está. Nelly García es entonces la ganadora de este hermoso termo. Te esperamos, Nelly, cuando puedas pasar aquí en las instalaciones de Star Soft. En Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que pueda retirar este hermoso termo. Y bueno, agradecer nuevamente entonces a toda nuestra querida audiencia que nos estuvo acompañando durante esta transmisión y por supuesto al licenciado José Bernaza. Muchísimas gracias a usted y en representación también a la SED por estar siempre tan predispuestos para poder recibir estas capacitaciones. Muchas gracias, licenciado José. le mando un saludo y un abrazo a don Luis. Muchas gracias. Estará rodeado de computadora y trabajando. Así mismo, metido allí entre todo porque realmente queremos facilitarle a todos nuestros clientes y amigos lo antes posible todo esto para que puedan también hacer uso de la facturación electrónica que por supuesto Star Soft siempre está también actualizado y con todas las normativas vigentes. Así que muchísimas gracias a todos, gracias licenciado José nuevamente y será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio auspiciado por la empresa Star Soft. Gracias.